presentamos Entrevista. Gracias, amigos, por acompañarnos. En los siguientes minutos vamos a dialogar con Fernando Benalcázar. Él es viceministro de Minas. Hablaremos de los protocolos para el reinicio de las actividades. Señor viceministro, buenas tardes, bienvenido. Cuéntenos, ¿ya están trabajando en algunos sectores mineros o todavía no? Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia. Respondiendo a su gentil pregunta, estamos en los procesos ya de arranque en las minas a gran escala, en el caso específico de Fruta del Norte. En los próximos 5 días, el primer grupo de trabajadores se reincorpora encaminándose hacia tomar las actividades de producción. En paralelo, en temas de exportación, en las primeras 72 horas posteriores a la aprobación el 15 de mayo por parte del COE Nacional del Protocolo de Bioseguridad para el Sector Minero, pudimos iniciar el proceso de transporte de barras de oro concentrados hacia puertos, en el caso específico de Fruta del Norte también. Y el 25 de mayo pudimos ya hacer la primera exportación en el rango de 7,5 millones de dólares, de los aproximados 72,5 millones de dólares que teníamos sin exportar en el mes de abril y comienzos de mayo. Ahora, ¿es el único proyecto Fruta del Norte el que empezaría en 5 días o también hay otros que están dentro de este proceso aprobando protocolos para regresar a las actividades? Existen muchos proyectos de pequeña minería que han arrancado ya y también debo compartir que los protocolos de ellos deben estar 100% alineados con el protocolo nacional, lo cual permite, lo más importante, evitar el contagio. Lamentablemente, el viernes nos vimos forzados a suspender una actividad de pequeña minería que arrancó y definitivamente hubo problemas de contagio, lo cual nos llevó a la suspensión inmediata de la mina en coordinación con el Ministerio de Salud. Y en eso es importante resaltar y poner en evidencia que hay cero tolerancia desde el Viceministerio de Minas, la Agencia de Regulación y Control Minero y el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, porque, insisto, lo clave es evitar el contagio. Ahora, señor viceministro, ¿cómo están aplicándose los protocolos? ¿Quiénes los elaboran? ¿Quiénes los revisan, los aprueban para evitar justamente lo que se dio en una de las minas que usted nos manifiesta, el contagio? Es decir, que se cumpla con todas las exigencias para volver a trabajar seguros. Ya, las empresas manejan en base del protocolo nacional los suyos, cumpliendo con los requisitos mínimos y pueden mejorarles, como es el caso de algunas empresas que lo han hecho. Eso se somete a aprobación del COE local directamente, la empresa lo hace, los COEs locales, cantonales, regionales lo aprueban y nosotros de una manera aleatoria, usted entenderá que tenemos tantos frentes, tantas minas, es imposible verificar todas, de una manera aleatoria la Agencia de Regulación y Control hace las verificaciones del caso. Ahora, la minería legal pasa por estos filtros. ¿Qué pasa con la minería ilegal, que no tiene ningún tipo de compromiso y tampoco le interesa hacerlo? ¿Están los controles para evitar justamente que sean focos de contaminación de la COVID? No solo del tema de la contaminación y la pandemia, sino de la criminalidad que está atrás de eso. La competencia de la minería ilegal recae en un órgano colegiado mayor, que es la Comisión Especial para el Control de la Minería Ilegal, donde están varios ministerios, nosotros somos parte de eso, y el eje principal es la ARCOM, la Agencia de Regulación y Control Minero, la misma que, tras denuncias o por acción propia, identifica estos lugares en donde la actividad ilegal se da. Es una infamia que en esta época, en la cual debíamos estar preocupados de otros temas y la solidaridad para el control del contagio, se quiso aprovechar del quédate en casa para hacer mucha minería ilegal. Y la Agencia de Regulación y Control Minero ha trabajado incansablemente desde el día que se emitió el decreto especial, el decreto de emergencia, en control de esto. Hemos tenido muchos resultados que la prensa local ha dado cobertura. Ahora, con los resultados positivos. Señor viceministro, el tema de los empleos, ¿cuánto empleo genera, por ejemplo, la minería formal en el Ecuador? Antes del COVID nosotros teníamos 133 mil
oportunidades reales de empleo, 33 mil directos y 100 mil aproximadamente indirectos. En esta situación que hemos vivido en estos últimos 45 o 60 días, tuvo un impacto fortísimo, alrededor del 25% es lo único que se mantuvo activamente moviéndose. La meta que tenemos con esta reactivación paulatina que se está dando es llegar al 60% de eso, volver a tener 100 mil puestos en los próximos meses, y eso es una forma en la cual la minería contribuye a dos pilares claves de la estrategia que el señor presidente el 24 de mayo mencionó, aquel que tiene que ver con empleo y aquel que tiene que ver con la dolarización. La dolarización va cogida de la mano con las exportaciones que estamos reactivando y obviamente el empleo, que es lo que acabo de hacer referencia. Algunos antimineros han criticado mucho el tema de la minería a gran escala por las pocas regalías y pocos ingresos que tendría el Estado ecuatoriano y que la mayoría se lo llevan. ¿Cuáles son los números que ustedes manejan con respecto a este inicio ya de explotación y la exportación de la minería? Yo creo que respetamos los criterios de personas que tienen una visión diferente y creo que están desinformados. No nos olvidemos que en diciembre 12 lanzamos una campaña de comunicación y el mismo hecho que esté dialogando con usted es un ejemplo de la transparencia como manejamos las cosas. Nosotros en el primer trimestre del 2020 rompimos todos los récords que existían de exportación minera en el país comparativamente con el año 2018-19 como referencia. Nosotros en esos años no exportamos más allá de 326, 327 millones de dólares por año. Entiéndase, todo eso venía de la minería, pequeña minería. En el primer trimestre del 2020 exportamos 376 millones de dólares, 10 y 12% más comparativamente con todo un año. Los beneficios para el Estado sí tienen que ver con las exportaciones, más allá del apoyo a la dolarización, con las regalías, impuestos y demás que quedan. Nosotros tenemos específicamente proyectados beneficios para el Estado en el 2020 que superan sustancialmente a todos los beneficios que se recibieron en años anteriores. Con números reales, la estimación en el modelo económico es que recibiremos 763 millones de dólares de beneficios netos para el Estado y en el peor escenario, en el escenario más pesimista, alrededor de 500 millones de dólares para el Estado. Pues como usted puede ver, dígame. Señor viceministro, le quería agradecer por la información. Quería concluir alguna idea. Unos pocos segundos tenemos. Adelante. Sí, yo creo que el mensaje para los ecuatorianos es ver y constatar que la minería se ha constituido parte del pilar económico del país y que la minería responsable, la minería legalmente manejada, forma parte del crecimiento del Ecuador para los años futuros. Agradezco mucho. Gracias al señor viceministro de Minas, Fernando Benalcázar, por darnos los últimos detalles con el tema, con respecto a este tema minero. Vamos ahora con Fernando, que tiene noticias también de última hora. Adelante, Fernando.